¿Y che? ¿Le diste ayer? Llego. Y a la petisa justo en ese momento se le ocurre... Me imagino. Te bajaste los lienzos y... No pude. A mí por 2 horas ese olor me queda acá. Ella me dijo que se había puesto calandre. Pero para mí era bosta. Che, ayúdenme a contar los novillos, que me parece que hay uno de más. ¿Nosotros? Sí, ustedes. Vamos a la pista de patinaje. Apúrense. ¿Pero qué te crees, que soy acróbata? Un día piso un ternero y lo dejo planchado. Pase. ¿Qué pasa, che? Me parece que hay un novillo de más. Está bien, andá nomás. Yo no me explico cómo este tipo puede trabajar tan tranquilo acá abajo. ¿Trabajar? ¿Cómo se puede comer? Estuvo la señora del sexto B con el marido. ¡Ay, nos hemos reído! El marido es simpatiquísimo. Sí, sí. Es un hombre inteligente. Trabaja en una agencia de publicidad. Ah, por eso es inteligente, porque trabaja en una agencia de publicidad. ¡Uy, qué inteligente! No, querido... Tome purruchola. No, yo... Afíjese no... con... No dije que fuera inteligente por eso. Lo que pasa es que... contó algunas anécdotas que... ¡Qué gracioso es contador de anécdotas! Sí, contó cuando van a sacarle fotos a las modelos, cuando graban un jingle para televisión, cuando prepararon un desfile de mallas en el Sheraton. Ustedes nunca cuentan nada de sus trabajos. ¿Qué crees que te contemos? Trabajamos en un frigorífico. ¿Qué te crees? ¿Una perfumería? ¿Sabes qué? ¿Por qué decís eso, Alberto? ¿Es tan feo, acaso? No, pero es como comparar la Tribuna de Boca con el Teatro Colón. Ya que nombraste la Tribuna de Boca, mañana ustedes van a la cancha. Pero hoy es sábado y nos toca pasear a nosotras, ¿no? Ya está. Podemos ir al Teatro de Revista, al Astros. No, no, no. A la primera fila. No, nada de revistas. Tengo un amigo, lo digo nosotros. No, nada de revistas. El programa ya está hecho. A la noche vamos a cenar a una cantina de La Boca, ¿eh? Y a la tarde... A dormir la siesta con papito, que te revienta. No, no, pero mira que vas a hacer despertar al nene. También el día que se despierta el nene. A la tarde llevamos los chicos a la plaza a jugar a la pelota. ¡Bien! ¡Yeah! Nosotras vamos a llevar a los chicos al zoológico. Bueno, así que pueden tardar en volver. No, no, no. Nada de tardar. Una horita, lo sumo y basta, ¿eh? Sí. ¿Oíste? Va. Che, tu mujer siempre arruinando todo. Sí, se avivó que somos dos tipos muy peligrosos. Vení, vamos a ayudarla a subir al cochecito. ¡Ay! Quédate quieto, que están los chicos. Poquito. Pero vos siempre pensás en lo mismo. Mirá, ¿eh? Bueno, chicos, ahora vamos al zoológico. Mentalidad trazada. Entremos. A lo mejor está la maja desnuda. Ojalá esté de espaldas. Vení. ¿Vieron qué estupendo buceo? Hurry up, hurry up. Arriba, eso. Ahora al hotel a descansar. Vamos. Estas escalinabas son bárbaras, ¿eh? Qué pinta de guerreras que tienen, ¿eh? También con la coneja que corren allá. Vienen acá, nos ven a los latinos y se enloquecen. Adiós, encanto.
Sweetie. Este es un trabajo y no el nuestro. Sí, pero nuestro trabajo hay un porvenir. Un porvenir de mierda. ¿Por aquí? Oh. Adiós. Bueno, pásate, pásate. Por favor. Te doy amor. Bye. 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 Bye al hotel. Bye. 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 Disculpen, muchachos, pero ustedes me parecen dos tipos simpáticos y piolas. Y como tengo media hora libre, ¿qué les parece si tomamos algo? Bueno, nosotros también tenemos media hora libre. No me digan. ¿Y de qué trabajan ustedes? Bueno, algo parecido a lo suyo. Llevamos contingentes. Sí. ¿Cómo usted? De 20, 25. Ah, son contingentes que vienen del exterior. No, más bien van al exterior. Recién comentábamos con Alberto, qué lindo trabajo el suyo, ¿no? Ustedes ni se imaginan. Nadie tiene idea de lo que es esto. Lo bueno es que hay que tratar con muchas mujeres extranjeras, que cuando están de viaje, aprovechan para tirar la chancleta. Algunas viajan sin sus maridos, porque como son ejecutivos, se quedan a trabajar allá. Las nórdicas y las anglosajonas son mucho más liberales. Por eso vienen aquí, a buscar machos. Porque los latinos somos más calentones. ¿Cómo no se van a ir contentas de la Argentina? El gobierno nos tendría que subvencionar. Y lo bárbaro que tiene esto es que cuando estas mujeres regresan a sus países, cuentan todo. ¿Todo? ¡Todo! Nos haríamos famosos en toda Europa. ¿Te imaginas yo llevando un grupo de turistas? This famous castle visited by a lot of tourists. Este lugar histórico es visitado por nativos y extranjeros. Está lleno de recuerdos y anécdotas. Hoy día venerado por toda la población. Pueden sacar fotos nomás. Sí, sí. A ver. Este castillo fue mandado a construir por el rey Alfredo VII en el siglo XVI. Y luego modificado parcialmente con el advenimiento del bidet. Ahora lo visitaremos. Vamos. Por favor, les ruego el mayor de los silencios porque lo estamos recorriendo en horas de trabajo. La sala de torturas. Ahora les voy a mostrar el salón de los espejos, que es una réplica del de Versalles. Luego vamos a ver el salón de las camas giratorias, luego el de los colchones con agua, la sala de proyección y por último, donde están las piletas, que viene a ser algo así como tenían los antiguos romanos. Oh, esto es pileto. Ser a Guatemala. Sí, vos bañate que en dos minutos se te va el reuma. No, señora, que puede pasar a conocerlo, por favor. Hágame esto. Y ahora entraremos al circo donde se realizaban los grandes sacrificios, donde las víctimas eran salvajemente inmoladas. Por acá entraban a las mujeres, ellas entraban desfavoridas. Luego soltaban a las fieras y ¡ay, no! Y ahora, como atención de la agencia, para ampliar vuestros conocimientos históricos, una demostración de lo que sucedía en esa época. Las voluntarias, por favor. Primera. Sí, también. Pasando. Bien, bonito. No, lo lamento, flaco. El grupo está completo. Is... I'm ready. Quickly, please. I am voluntaria. Come on. ¡Es una vergüenza! ¡Insolente! ¡Ordinario! Mira si nos vieran las turistas. Si nos vieran. Si nos olieran sería suficiente. Yo de tanto hablar de minas y acostadas, ¿sabes cómo estoy, no? Sí, pero acá, ¿dónde vas a encontrar algo? ¿Dónde? Mira. Che, gordo, es una vaca. Pero bien bañadita, perfumadita, con media negra y tacos altos. Sí, con la luz apagada, un par de whiskachos, ¿eh? Para que no se está mirando. Che, ¿qué remanente quedan en los corrales? Voy por las panillas. Pensar que el guía en vez de vacas hace subir minas.
y encima les toca la colita. Aquí están las planillas, muchachos. Estuve viendo una revista dinamarquesa. ¿Quieren verla? ¿Eh? A ver. A ver, che. Acá están. ¿Y esto? Mataderos dinamarqueses. Miren qué perfección. Miren acá las gancheras automáticas, las cintas transportadoras, el pesaje electrónico. Mentes latinas. No la van con la tecnología. Casualmente en la agencia se produjeron dos vacantes. Uno de ellos murió porque esta vida, metafarra, mujeres, fiestachas, fue demasiado. Le falló el corazón. Qué linda manera de morir, ¿eh? Y no lo disminuye para nada, porque le falló el motor. Pero la bomba le funcionaba fenómeno. ¿Y al otro qué le pasó? No, ese renunció. Es un hombre viejo ya. Tiene como 48 años. ¿Viejo a los 48 años? Ustedes porque no se imaginan la vida que se lleva así. Hay que bajarse 2 o 3 escandinavas por día. Mozo, otra vuelta. Bien, señor. Igual que las escandinavas, siempre piden otra vuelta. Pienso que ustedes dos por la pinta podrían ser muy buenos candidatos para... ¿Cómo andan del cuore? Del cuore, bien. Pero nosotros tenemos 2 puestos muy importantes. Somos ejecutivos de una empresa que va. Conozco médicos que largaron su consultorio. Abogados que cerraron su estudio. ¿Por esto? Acá no pierden nunca un juicio. Acá no se les muere ningún paciente. Y si se le muere, será por placer. Y eso no está penado por la ley. Al contrario, premiado debería estar. ¿Ustedes saben inglés? Diga algo. Algo. ¿En inglés? Algo. No importa. En pocos días tratando con las turistas lo van a aprender. Un poco en el micro, un poco en la cama. Yo en la cama no las hago hablar. Las hago gritar. Vayan de parte mía. Los van a atender. ¿Por acá? ¿Por acá? Adelante. Tomen asiento. Gracias. El presidente los atenderá enseguida. ¿Desean tomar algo? ¿Café, whisky, gaseosas? No, ya tomamos el café con leche, gracias. Si necesitan algo, el número 1 es el mío. Permiso, ¿eh? Qué oficina bacana, ¿eh? Y todo nuevito. Aquí todo se va para arriba. Jorge, mira esto. ¿Qué es? Uy, Dios, qué pierna. Mira qué minón. Mira esta. Tócame, ¿tengo fiebre o me parece? No sé, porque yo también tengo las manos hirviendo. No. ¿A dónde vas? Quiero ver dónde están los dormitorios. Aquí no están. Este es el juzgado donde dictan la sentencia. El patíbulo. Siempre está en otro lado. Muchachos, encantado de tenerlos por acá. Nuestro guía me habló muy bien de ustedes. Claro, sí. Siéntese, por favor. Gracias. Perdón, me olvidaba de presentarme. Soy el doctor Gamarro Salas, presidente de la compañía. Como verán, hemos comenzado modestamente, pero ya alcanzaremos el nivel que deseamos. Esta es una actividad que se va para arriba. ¿No les parece? Para ello necesitamos... gente joven, pujante, con ganas de trabajar, con visión de futuro. Doctor Gamarro Salas, ¿llegaron los giros de Estambul y las comisiones de todos los hoteles del sur? Mi socio y vicepresidente de la compañía, licenciado Frías Garmet. Estos son los muchachos del que nos habló nuestro colaborador. Ah, muy bien, muy bien. Estamos necesitando gente joven con gran capacidad de trabajo, de todo tipo de trabajo. Si es por eso, no se preocupen. Nosotros estamos dispuestos a hacer horas extras. Ustedes traigan la materia prima que las herramientas las ponemos nosotros. Así me gusta. Muy bien. Gente que se tiene fe. Yo soy el que se encarga de la parte financiera, ¿no? Estoy enloquecido. Nunca he entrado tanto dinero como este último mes. Sí, yo también estoy muy ocupado. Tengo pedido a varias comunicaciones internacionales. Ah, una sola pregunta nada más. Ustedes saben inglés, ¿no? Uy... ¿Sabes francés también? Por supuesto que saben. Si se les ve la cara.
de inteligente. Bueno, examen no hace falta, ¿no? Porque esta es una casa donde la palabra es suficiente. Aquí se trabaja en base a confianza mutua. Sí, como nos gusta a nosotros. Sí, a nosotros nos gusta mucho eso. Bah, las referencias son buenísimas, así que están tomados. Por el sueldo, pasen a hablar con el contador. No habrá ningún tipo de problemas. Muchísimas gracias. Gracias, Fazi. ¿Hola? ¿Sí? ¿Suecia? Ah, sí, sí, sí. Qué giles son, cómo lo engrupimos con el asunto del inglés. Ellos se creen muy ranas, pero nosotros... Yes. Come here, okay? Hurry up. All aboard. Hurry up. Inside to the bus. Adentro. Yes, vamos, adentro. Alberto, mira. No. Un poquito. No. Señoras y señores, en este momento estamos pasando por la Torre de los Ingleses. Una donación del rey Jorge V en el año 1910. Hermosa obra. Menino y menina, señora y señora, pueden apreciar a mi izquierda magnífico monumento donación del rey George V, año 1910. Magnífico reloj, siempre está en hora. Señoras y señores, están viendo ustedes ahora el Club River Plate, llamado también el Monumental. Como podrán apreciar, se están realizando obras porque en el del 78, que se van a realizar justamente en este film. También tenemos, bueno, son obras realmente que son necesarias para los equipos. ¡Ah! Quédese tranquila, es el encendedor. Dale, te toca a vos. Déjame un cachito más. Vamos, vamos, anda. Senhoras e senhores, o belo paisagem que você está vendo é mais conhecido como o paisagem mais bonito do mundo. Perdão, eu não fui. Fui eu. A cidade de Buenos Aires é uma das cidades mais bonitinhas e mais engraçadas do mundo. Gostam você? Se gostam de você, eu estou muito obrigado. Esta es la famosa avenida 9 de Julio, la avenida más ancha del mundo. Y se cruza con la avenida Rivadavia, la avenida más larga del mundo. O sea, que nosotros tenemos la más larga y la más ancha. Pero oye, ¿todo lo que tienen ustedes es lo más largo del mundo? Según el tiempo, la humedad, ¿usted me entiende? Estos son los famosos bosques de Palermo. Acá, a su derecha, el Rosedal. Y allá, parándose sobre los asientos y asomado por las ventanillas, verán mejor. ¿Dónde están los guías? Estamos viendo el paisaje. Es de lindo. Lindísimo. Espérame, en 10 minutos estoy con vos. ¿Pronto? Sí, pronto. Estoy en 20 minutos. Sí, mi amor. Sácate todo, ¿eh? Los dientes también, sí. En media hora vengo y te reviento. No tardes, me ubé. No. Ay, qué lindo el trencito. Vamos. En una hora vengo y te destrozo. Ven, chico. Te espero. Sí. Jorge, ¿qué me vais a hacer ahora? Todo. ¿Me va a enseñar a falar? O sea, a falar y a gritar. Ahora te mato. Te mato. Mas no hay música. ¿Y quién vino a bailar acá? No, no, 10 minutos. No te demores. Más cariño. Espero, cariño. Chiquito, ven. Te estoy esperando. Estou aborrecida, sem você não sei o que fazer. Passaram 10 minutos, não te demores mais, carinho. Me desespero, carinho, bem, que te quero muito. Queremos estar contigo. Todas adentro.
se gusta. Sí, pero a mí me va a quedar chico. Mejor ponértelo vos. Perfumate toda. Hasta los zapatos. ¿Ya posó? Sí, puedo ir. ¡No! ¿Ah? No puede ser. No me lo puedo sacar de la cabeza. Gafritur, buenos días. Sí, señor, su pasaje está listo. ¿Puede pasar a retirarlo? Hola. Sí, señor, enseguida le comunico. Buen día. Buenos días. Los felicito. Hay grandes novedades para ustedes dos. Pasen, el presidente los espera. ¿Qué tal? Muchachos, los estábamos esperando. No saben el éxito que han tenido. Mandamos sus fotos a Dinamarca y ya sale un contingente de mujeres con la expresa condición de que ustedes sean los guías. Y eso no es lo único. Ustedes han demostrado honestidad, contracción al trabajo y seriedad. Y nosotros necesitamos delegar. El licenciado Frías Garmet tiene razón. Estamos en un proyecto mucho más ambicioso. Poner sucursales en todo el mundo, con la sede central en Ginebra. ¿Qué les parece? Y nos parece bien. Si ustedes pagan los viáticos. ¡Pero por supuesto! Acá necesitamos gente de talento y probidad para que nos manejen las cosas, ¿no? Y hemos pensado en ustedes. Serán nuestros apoderados. ¿Y el turco, las escandinavas? Pero por favor, en eso son inamovibles. ¿De acuerdo? Si pagan los viáticos, ¿no? No, sí, hombre. Mañana estarán sus nombres en la puerta de su despacho. Va, y ahora, si nos disculpan, tenemos que ir al banco. Sí. Por la compra de los autobuses. Sí. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Entraron como chorlitos. Doctor, qué pedazo de vivo que es usted. No menos que usted, licenciado. Una botella de Chivas Regal y una corbata de seda importada. No, muchachos, no. Ustedes no tienen ninguna obligación conmigo. Vamos. Después de lo que hizo por nosotros. De caficio de vacas a caficio de turista. ¿Qué le parece? Y además, apoderados de la empresa. Ustedes no tienen nada que agradecerme. Hice esto por la compañía. ¿Sabe cuál es el problema ahora? ¿Cómo se lo decimos a nuestras mujeres? ¿Pero por qué se lo tienen que decir? No hace falta. Ellas seguirán creyendo que están en el frigorífico. ¿Pero y el horario nocturno? ¿Y con qué excusa salimos de noche? Perdónenme, pero ustedes son muy novatos. Hay un expediente muy sencillo para salir de noche. Enojarse y dar un portazo. ¿Enojarse? ¿Dar un portazo? Porque cuando uno se enoja, da un portazo y dice, adiós, me voy con una mina. Y ya se creen que solamente lo decimos para darles rabia. Entonces piensan, si fuera cierto, no me lo diría. Y se duermen tranquilitas. Entonces estamos de acuerdo en lo del enojo, ¿no? De acuerdo. Cualquier excusa, una pelea. 5 o 6 días sin hablarle, dándole la espalda. ¿Vos con un día que le dé la espalda? Tiene para un mes. Ah. ¿Y cuando se acabe la bronca, qué hacemos? Una nueva pelea y listo. Hola, ya están de vuelta. Sí, estamos de vuelta. Hola. Hola. ¿Vos siempre metida acá en lo de Jorge? Pero querido. Sí, porque la invito yo. Y porque si no, nos morimos de aburrimiento. Con dos maridos que se pasan el día trabajando y ni se acuerdan de llamarnos por teléfono. Ayúdame a sacar las cosas del bargueño. Bueno. Pero qué barato. Pero nos están dando pie para la bronca. Tan pronto no vamos a pelear. ¿Tanto tiempo vamos a estar sin atenderla? Olvídate de eso, Gordo. Nosotros estamos para otras cosas, para la Junta Internacional. No para la cosa doméstica. Mira cómo laburan. Bueno, primero un encontronazo y enseguida el enojo, ¿eh? Sí, las suecas serán muy lindas, pero las latinas tienen lo suyo, ¿eh? Quieto, quieto, que esta noche tenemos trabajo. Me espera un contingente de 22 holandesas. Pues si fallamos de entrada, estamos listos, ¿eh? Sí, bueno, pero Alicia cuando vea que yo no le... Ah, no sé. Es tu herramienta de trabajo.
Viste, ajo, qué baranda, ¿eh? Jorgito. ¿Sí? ¿No me notas nada extraño? ¿Te afeitaste? Jorgito, ¿no te gusta? Mírame. Es un conjunto de encaje negro, como te gustan a vos. ¿Cuánto lo pagaste? Ay, pero ¿qué importancia tiene? ¿Cómo qué importancia tiene? Para de frenear cuando te estoy hablando, ¿eh? Ay, anda, no te pongas así. ¿Cómo no me voy a poner así el pantalón todo roto? ¿Por qué no me lo cosiste? Bueno, pero ¿quién piensa en eso ahora, mi amor, mañana? ¿Qué mañana? No, las cosas no se hacen ahora, en el acto, en el momento. ¿Crees que te diga algo, querido? No te lo coso nada. ¡Ah, no me lo coses no, nada! No, no te lo coso. ¡Mira lo que hago ahora! ¿Qué vas a hacer? A ver. ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Me las tomo con la primer mina que encuentre! Anda con quien se te dé la gana. ¡Haceme el favor! ¡Pero qué barbaridad! ¿Pero para qué me habré comprado yo este conjunto? Sí, a vos te hablo. Ya que no lo querés coser vos. Dame el costurero que lo coso yo. Si querés el costurero, anda a buscarlo a la calle. Que te lo cosa la primer mujer que encuentres. Vuelvo enseguida, ¿eh? No, ¿por qué? Por nada. Pero si no tienes sueño, mejor. ¿Cómo sos? Alicia, estuve toda la tarde pensando en vos. No veía la hora de volver a casa. Estoy desesperado. Me encanta que me digas esas cosas. Seguí hablándome así. No puedo más. Pensaba en tus carnes, en tus pechos, en tus piernas. Déjamelas ver. ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Ah! Bueno, ya está, ya no se mueve más. Vení, vení a la cama. Igual a todas, ¿eh? Fría, desamorada. Vengo como un desesperado para acostarme con vos y me veré con una excusa. Ah, pero no te preocupes, ¿eh? No te voy a molestar más. Ahora salgo a la calle y voy a satisfacer mis apetitos sexuales con la primer mujer que encuentre. Tiene que asustarse de una cosa tan chiquita. ¡Ay! ¿Se nos hizo? No, sí. Este Gurruchaga es un fenómeno, ¿eh? Y son años que llevan esto, gordo. ¿Estás bien preparado? Mírame. ¿Y vos? ¿Te bañaste? Dos veces. Y aparte me hice un baño de asiento con la caroína. ¿Para qué? Para sacarme el olor a vaquillona. Ahora creerán que estamos dejando pasar el tiempo en algún café. Y lo que menos se imaginan es... Mirá. ¿Vamos? Gracias. Uso importado. Estúpido. Nena, se te cayó un rulemán. Dale. ¿Vos qué tenés hoy? Cantina de la Boca. Fine. Who is it? One?
No, Casimir Nacional. Excuse me, please. Ya me lleva sirviendo la picada, ¿eh? Algo bien picantino. Mira todas las minas que me tengo que bajar. ¿Qué es eso, el hombre nuclear? Vos no te preocupes. ¿Tenés algo picante? ¿Esto? A ver, vamos a ver. No, 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 loco. Esto es apenas para probar. ¿Sí? Mira. Señora, sírvase. Esto es un obsequio de la casa. Mi amable, gracias. Eso es una maravilla. Con esto mato a las turistas. Dame. Chicas, chicas, ha llegado la alegría. Tomato, tomato. Very fun. Very fun. It's war. I feel that. Water. Winter. Una sopita caliente para usted. Oh, thank you. I like it very much. El salamín, que es el último, es para papitos. No, no, mire, no. ¿Por mí? No, nada de por mí. Por no, mí, no, por no, mí. No. Nada de por mí. Por mí, por mí, por mí. No. Por mí, por mí. No. La que lo quiera, que lo venga a buscar. This Congress Building. Aquí mi compañero les va a seguir explicando. Bye. 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 No. Estas escandinavas están para cualquier cosa. Adiós. Bye. 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 Bueno, mi amigo, amigo. 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 Va a haber para todos. Aquí, acá. Bueno, este es el Congreso. Este es el monumento Fioravanti. Este es el monumento de Rodin. Y este es el monumento a los caídos. Oh. ¿You no liberal? No, yo soy catamarqueña. ¿Boletita de restaurante? 500 mil pesos. Así es. Pero papá comió por 120. El resto el mozo arregló por 500 y... Sí, mira, remis, 450 mil. ¿Pero el gordito en qué viajó? En colectivo. O sea que la guita para quién es, para el gordito. Dígame una cosa. Estos tipos, ¿cómo puede que sean tan giles y hayan hecho tanta guita? Y porque son vivos para los negocios, pero le hace falta calle. ¿Sabes qué pasa? La viveza criolla es una ciencia que no se aprende en ninguna facultad. ¿Seguiste cómo funcionará? Intercomunicador directo con la secretaría de ustedes. Soliciten lo que quieran, que estoy en comunicación permanente. Habla gasá como yo gasó, para que la amiga Siena no juega siente nada, si no le va a dar una patada gasada en el lugar sorto como para gasar en la caga salle. Pero a nosotros no gasó, porque somos los regaseros de la piola gasada. Llega gasaron los directo gasores. No, garco gasó. ¿Por qué gasé? Por boluga sud. Muchachos. Cada día estamos más contentos con el trabajo de ustedes. ¿No es así, licenciado Frías Garmet? Efectivamente. Miren, escuchen. Desde que ustedes se incorporaron a la empresa, la afluencia turística aumentó en un 4,8%. Pero fíjense, de ese 4,8%, el 89,2% es elemento femenino. Physique du rôle. Pero no es precisamente de eso de lo que quería hablarles. Nosotros tenemos que ausentarnos hacia Oriente para ganar nuevas plazas. De manera, muchachos, que ahora ustedes quedan al frente de la compañía. Claro, no. Desgraciadamente, en estos momentos, los saldos bancarios están un poco bajos. Y habrá 1.500 millones de pesos, ¿no? Sí, nada más. Pero no, no, no. El mes que viene va a haber importantes ingresos del exterior. Esto no es porque sí. Nosotros confiamos totalmente en ustedes. Porque claro, si uno no confía en la gente honrada, ¿en quién se puede confiar en este mundo? Por favor. Por favor. No, vamos.
los metimos en el bolsillo. Somos dos piolas de primera. Encima que lo tragamos con la cuenta, ponen todo nuestro nombre. Es que realmente tenemos pinta de honrados. A decir verdad, somos dos señores. La presencia es importante. Si será importante que Tobón se entraron como dos idiotas. No, no. Vayamos por partes. No son idiotas. Ellos saben perfectamente a quiénes le confiaron la dirección de la empresa. Sí, señor. Ellos hacen más negocio que nosotros. ¿Dónde van a encontrar dos tipos piola, inteligentes y emprendedores como vos y yo? Y que no se ilusionen mucho, ¿eh? Porque en cualquier momento ponemos nuestra agencia propia y... A ver cómo se arreglan sin nosotros. ¿Permiso? Señor Jorge, señor Alberto. No estamos para nadie. Pero es una turista americana. Ah, si se trata de trabajo, que pase. Miss Arnell, come here, please. Los señores van a hacer sus guías. Oh, wonderful, fine. La dejo con ustedes. Mucho, mucho gusto. Eso es, mucho gusto. What do you want? ¿Qué usted quiere? Oh, no, no, no speak in English. Hablo castellana. Me entiende Spanish. Oh, ¿ok? Ok, ok. Fine. Fine, Scavietti. Okay. ¿Qué quiere usted conocer? Me quiere conocer Buenos Aires prohibido. But the Buenos Aires top secret. You understand? Oh, yes. Usted quiere conocer el Buenos Aires secreto. El Buenos Aires sofisticado. El Buenos Aires bohemio. En una palabra, el Buenos Aires de la joda. Oh, fine. Fine, también vamos a darle. ¿Y cómo le vamos a dar a esta loca? Yo quiero ver algo distinto. Algo desconocido. Yo te voy a llevar a un lugar y te voy a mostrar algo. ¿Algo que no haya visto nadie? No te voy a decir que la película Tiburón, pero ha tenido sus buenos espectadores. Oh, fine. Sí, fine. Flaca, ¿vos estás sola? No, no me gusta hacer viajes sola. ¿Somos dos? Dos. Dos. Duquesa. Mira qué maravilla. Dos guías, dos turistas. Two for two. Dígame, ¿te gustaría conocer algo típico argentino? Por ejemplo, un bulín. Oh, el bulín de la calle Ayacucho. Fine. Fine. Acá tenés la dirección. Mira. 457, ¿eh? Se toman un taxi, van, acá tenés la llave, entran y nos esperan. ¡Oh, bulín de la calle Ayacucho! ¡Fine! ¡Se nos vio! El bulín de la calle Ayacucho. ¡Yes! Están. Escucha. Ruido, David. No las interrumpas. Chicas, ¿están ahí ustedes? Yes, ya salimos. No, no hay apuro. Cuanto más nos hagan esperar, mejor, Alberto. Che, la verdad que acá faltaría algo típico. No sé qué podría ser. Tengo que cambiar algo. Ya sé, voy a bajar la persiana. Así creamos un clima más adecuado. Tendríamos que encontrar algo, este... Algo autóctono, erótico. Un gaucho en pelota, por ejemplo. Yes. Ya está. ¿Y si me meto en el placar? ¿Me desnudo y vos las haces espiar? Dale. ¿Entrás? Ay, cuidado. Are you crazy? ¡Qué espectáculo! ¡Qué nalgas! ¡Qué físico! ¡Qué gambas, gordo! Nunca vi nada igual. Vamos, Alberto, no te hagas el chauchón, ¿eh? Abrí que te rompo la cabeza. ¿Qué haces, sos loco vos? No sabés lo que vi. Estamos deseando ver cómo funciona un bulín porteño. Enseguida lo van a ver. Pero dígale que salga enseguida. Claro, porque ustedes son dos y nosotros dos. Claro, dos contra dos. Dear, come on. Hello, marido Fat. ¿Cuándo comenzamos? Uy. ¡Vuelva! ¡No se vaya! ¡Venga! Entonces, ¿estás decidido a no aflojar con Graciela? Decidido. Si nuestras mujeres quieren aflojar, armamos otra bronca y nos vamos dando un portazo.
A lo macho. A lo macho. ¡Se acabó! Y me voy con la primer mujer que pasa por la calle. Se acabó, no te aguanto más. No soporto tus escenas y tus llantos. Me voy por ahí con una mujer. Lindo rebusque, ¿eh? Y si uno no recurre a estas cosas, nunca puede tener una escapadita por ahí. ¿Usted acaba de hacer lo mismo? Exactamente lo mismo. Entonces podríamos aprovechar y salir los dos de farra. Ándate con quien quieras, desalmado. Ojalá te mueras. Mm. Déjame tranquilo. Yo sé lo que hago. Espere. Espéreme, gordito. Visitaremos Cocoyot, un boliche típico de la noche porteña. Now we'll visit the typical boliche of the night from this Franela. You know Franela? Frack? Apogetti? You know Apogetti? Yeah! Esta ya está cocinada. ¿No es así? What? Que ya estás cocinada. Oh, yes. Cocinada. Esa loca no entiende nada, che. No importa. Hay un idioma universal que se entiende en todo el mundo. Ay. Me parece que esta quiere casamiento. Chick to chick. Ahora quiere tener dos chicos. Alberto, yo also quiero chic to chic. Ay, ya. Eso no es chic. Claro que no es chic. Es gran. Y no sabes todo lo que falta. Y la... Thank you.
Me imagino que no se irán a dormir ahora, ¿no? No, a mí me agarra el swimming. ¿Swimming? Sí, como ustedes dicen, desvelo. ¿Desvelo? Sí, de velo rosado. Y nosotros queremos estrechar vínculos. Sí, nosotros se lo vamos a estrechar. No entiendo. Queremos ese intercambio cultural. Y después enseñamos la ronda. Claro, ella nos enseña la ronda y nosotros les enseñamos el gato. ¿Las cuatro juntos? No, cada cual con su pareja porque yo soy muy celoso. ¿Tú, Telo? Sí, al telo. ¡Vamos al telo! Ahora vas a ver. Sí, te reímos a llorar esta noche. No puedo más, Alberto. Tranquilo. No puedo más. Tranquilo, no hay que ser desesperado. Qué desesperado que estoy descompuesto. No. No llego. No llego. ¿Vos venís acá? Sí, esta es mi casa. Sácate la ropa. ¿Y por qué está con el techo? Bueno, porque el ingeniero cuando hizo la casa estaba un poco borracho. Quítate toda la ropa. ¿Y para bailar el gato tengo que sacar la ropa? Bueno, que va a bailar el gato y los dos guitarritas. A ver, ¿dónde tenés el cierre? ¿El cierre? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Me estoy lavando los dientes. Vení. Sácate las cosas estas. Pero déjame escuchar música. A mí me gustan los panchos. Son tres, ¿no? Son tres. ¿Sí? Pero hoy vas a sentir uno solo. ¡Qué baranda, Dios mío! ¿Puedo entrar? ¡No! ¡Ni se te ocurra, eh! ¡Por fin! No, no, no entres. ¡Ay, déjame entrar! No, no. Vamos a jugar ahora un poquito. ¡No, después! ¡No, quédate! Se vivo. ¿Y ese humo? ¿Qué humo? Las chicas anoche estaban para cualquier cosa. Lástima que todo se cortó por una pavada. ¿Pavada? No sé, casi morimos todos quemados, gordo. Sí, tenés razón. Che, ¿cuándo se lo decimos a nuestras mujeres? Por ahora no le decimos nada. Nosotros seguimos con lo nuestro y ellas que se aguanten. Lo que pasa es que no nos damos el lugar que nos corresponde. Claro, nosotros somos dos magnates. Y los magnates tienen cualquier cantidad de mujeres y aventuras. Sí, señor. Desde hoy pertenecemos al Jet Set Internacional. ¿Vos sabés lo que es el Jet Set? ¿Cómo no lo voy a saber? La comunidad de los cagadores. ¿Qué pasó aquí? No sé, señor. Yo vine como todos los días y encontré esto así. Los despachos de Gamarro y Frías también están desmantelados. Venga. Dejaron la caja fuerte abierta, mire. Se me adelantaron. ¿Qué hacemos? ¿Avisamos a la policía? No, no se preocupe. Usted vuelva a su casa hasta que yo le avise. Sí, señor Gurucha. Señores Alberto Mautón y Jorge Peralta. No, no están. ¿Por qué asunto es? ¿Sabe lo que es esto? Pagarés. Vencidos y sin pagar. Cheques sin fondos. ¿Y esto? Viajes contratados para Europa, cobrado por ustedes y no giró un solo peso. Venta de pasajes de ómnibus al Brasil. Se recibieron 500 mil dólares de señas que ustedes cobraron. Queremos saber dónde están los responsables de estas firmas.
Bueno, en estos momentos están al frente de un contingente de turistas. En estos momentos están depositando el dinero que nos estafaron en algún banco de Suiza. Para después disfrutarlo en alguna isla del Caribe. Pero no se la van a llevar de arriba. No, por favor, guarden eso. Le daremos una semana de plazo. Si dentro de esa semana nos paga, olvidaremos todo. Eso si nos paga. No se preocupen, que todo se va a arreglar. Bueno. Bien. Y ojo que están vigilados. Sí. A ver si nos mata. Con asesino. Hola, ¿qué tal, muchachos? Hola, ¿qué tal? No entre. Están desinfectando. Les doy las instrucciones para el tour de mañana y pasado. Bien, diga, ¿cuáles son? Mañana, almuerzo campestre en una estancia. Y pasado, excursión al Tigre. Acá tienen la dirección. Muy bien. Dame la voz mejor. Sí, tráela vos. Bueno, dámela a mí. No, mejor te la doy a vos. Vamos. Qué barbaridad, es increíble, pero este hombre que no aparece, qué barbaridad. Mire la hora que es. 1500. ¡Por fin! Menos mal que llegó. Yo creía que no venía. Me retrasé unos minutos despidiéndome de abuelita. Está muy triste, ¿sabe? ¿Porque usted se va? No, porque su abuelita está enferma. Vamos a tomar el primer taxi que pase. ¿Cómo? ¿Y su auto? Lo vendí. Vendí todo. Lo único que tengo es lo puesto. ¿Y el suyo? Hice una rifa macanuda. Lo felicito. ¿Y se quedó con algún número, che? Me los quedé todos. Así me los saco yo. ¡Taxi! Pase usted primero. No, pase. ¿Qué? Apúrese que nos van a ver, hombre. A Tigre. Bueno, ya tengo todo organizado. De aquí vamos a ir a un lugar secreto. Es un lugar seguro, ¿no? No nos van a encontrar ni con dos sabuesos. Y de ahí, nos pasan a buscar para ir al exterior. ¿Quiere comprar una rifa? Déjese de embromar. Tome, le traje esto para usted. ¿Y esto? 38. ¿Y los demás? No, es calibre 38. Bueno, dígame cómo se maneja, porque yo jamás tuve una de estas en mis manos. Es muy fácil. Se aprieta el gatillo y listo. ¡La pucha! ¡Reventé una goma! ¿A dónde vamos? Decilo dónde vamos, burro. Si la dirección la tenés vos. No, desmemoriado, la tenés vos, te la di. Yo te la di a vos, ¿no? No, señor, cuando bajamos ese momento te la di yo. Vamos. ¿Y? La perdí. No. Sí, la perdí. No, ¿cómo la perdí? Si la perdí, ¿qué querés que haga? Cásate la boca. ¿Y ahora dónde sacamos una estancia? A menos que veamos a Pirulo. ¿Qué Pirulo? El que te rompió la dama con el pigme. Ah, Pirulo, ¿qué tiene? ¿Una estancia? No, ese encargó de un can. Ese no salva. Tome por la ruta 2. Mirado que hay animales sueltos, ¿eh? ¿Cómo lo sabe? Yo no veo ninguno. Baje, baje. ¿No le dije? Vamos bajando. Con cuidado ahí. Es un regalito. Y esta es la famosa estancia Los Ombúes, donde Juan Moreira, la noche anterior a su muerte, pernoctó en la misma. Y acá fue donde, saltando la pared, le clavaron la bayoneta. ¿Y dónde está la estancia? Bueno, la desarmaron y la llevaron al Museo Histórico. Acá Don Segundo Sombra pescaba mojarritas en la laguna. ¿Y dónde está la laguna? Bueno, también la desarmaron y la llevaron al Museo Histórico. Aquí Martín Fierro se encontró con su amigo Cruz y bajo el ombú comieron un asado. Hablando de asado y del asado criollo, ¿y qué vamos a comer? Creo que también lo llevaron al Museo Histórico. Síganme. Y ahora un asado criollo de las Pampas Argentinas. ¿Y la bebida? De eso se está encargando mi socio. Hoy comeremos con la auténtica pepita de los gauchos argentinos. Una dolitua del alimentua. O sofete colorete del alimentua.
Sé buena. Perdón, ¿por dónde se mete la moneda? Hot dog. ¿Qué? Perro caliente. Me encanta mi moza. Déjame a mí. Mira, pibe, esto es fácil. Esto se llama grabador. Es como una radio, sale música de acá adentro. Cuando yo te diga una indicación mía, voy a apretar este botón, ese botón solo. Y no te preocupes nunca más. ¿Te das cuenta? Es un grabador. Sale música, es una cosa mágica, ¿me entendés? Voy a apretar el botón cuando él te lo dice y ya está. Sí, es un Osman con ZP45. Miren, yo cualquier cosa le subo los agudos o los graves tratando de que no se acoplen los micrófonos. Ah, está grabado en 7.5 o en 3.75. Attention, please. Ahora, el rey del malambo. Con ustedes, el mamut de América. ¿No le parece mucho, Don? Se van como para 20 minutos, ¿eh? El gordito de aguante. ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Ahora viene la doma de potro! ¡No, yo no! ¡No dije doma! ¡No asesinato de caballo! ¡Fuerza! ¡No, de ahí no! Gracias. ¿Esto vas a domar? Mira, con un par de rebencazos en las verijas, vas a ver cómo salta. Quédate tranquilo que ahora se va a mover. ¡No, gordo! ¡No! ¡No! Que hace tiempo que no viene. Yo no sé, pero creo que los muchachos han renunciado. No puede ser. Bueno, pregunten las gerencias. Mira, cuando los agarremos los matamos, ¿eh? Look. What? No, allá. Where? ¿Qué tal? Bien. Mirá, vea, aquella es la isla de un amigo. Muy linda. Y detrás de aquellos árboles hay unos pajonales muy altos que me gustaría que conocieran. Ay, mira, qué hermosos pajaritos. Qué lindo. Mirá qué alto huelen. Sí. ¿Vos sabés cuál es el pajarito que vuela más alto? No. El de los astronautas. Oh. ¿Se pesca mucho por aquí? ¿Mm? ¿Le gustan las truchas? Más me gustan las rayas. ¿Con manteca? Con manteca, con margarina, con lo que venga. Mm. Las tango. Se rompió el motor. Deben bajar en esa isla. Yo voy a volver solo. Únicamente puedo salir de aquí, pero con muy poco peso. Calculen, el motor tiene 100 caballos. ¿Por qué le habrán puesto caballos? ¿Y nosotros qué hacemos en esa isla? A ver si nos tenemos que quedar a dormir debajo de un árbol como anoche. Porque la excursión estaba programada para la isla Paranaguazú. Sí, yo entiendo, pero hasta allí no puedo llegar. Además, yo sé que en esta isla ustedes se van a divertir muchísimo. ¿Le parece? Yo sé por qué se lo digo. Se están desnudando, Alberto. Nos están incitando.
A las suecas les gusta en el pasto. Sí, pero en el pasto hay hormigas. No te preocupes. En cuanto yo me desnude, no queda una hormiga en este lugar. Is... ¡Alberto! ¿Qué hacemos? Yo no me saco la ropa. Yo tampoco. ¡Qué rica, Mina! Perdón, señor. Hello, Daddy. Hello. How are you? Fine. 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 ¿Por qué aplauden? Cuando Alberto se desnuda, lo aplaude todo el mundo. ¿Y vos no te aplauden? A mí me aplauden, otros silban, otro gritan, otra, otra. Ay, sí. Ay, Alberto. Qué fogosos son los latinos, Alberto. Ay. Sí. No, aquí no. Adentro hay habitaciones. Es más íntimo. ¡Ay, sí! Ay, mamita, qué físico. ¿You like? Yes. Come with me. No, no, en la cama no. Es muy rutinario. Mejor lo hacemos en el baño, bajo la ducha. ¿Te gusta? Sí, es más romántico. ¿Sí? Sí. Yo ahora te voy a cargar, te voy a levantar, sí. Ven. Bueno, ayúdame un poquito. Sí. Lo felicito, che. Nunca se me hubiera ocurrido un escondite tan genial. ¿Pero a quién se le va a ocurrir buscarnos aquí? Brillante maniobra. No solamente estamos en un lugar seguro, mi querido Frías, sí. Sino que le organicé un sexy party de locura. ¡Ay, qué bueno! ¿Hay agua caliente? No importa, algo fría. Sí, pero está helada. ¿Por qué va a estar helada? Yo en Suecia me bañó en el lago Gunnar. Eso sí es agua fría. Pero eso está hermosa. Ven. No, 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 que... Sí, ven, está linda. Ay, linda. Sí. ¿Eh? Y no te digo que estoy helado. Pero vení, mi latina, vení, mamá. Camarro y Frías. Tengo que avisarle a Alberto, vamos. No, 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 gordito, quédate aquí, déjalo para después, please. ¿Qué please? Vamos, vamos. ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Asdrúbal! ¡Qué inmoralidad! ¡Un hombre vestido! ¿Qué buscan? Disculpe. Oh. ¡Ay! ¡Ay, Alberto! ¡Te felicito! No te ilusiones. Es la canilla. ¡Alberto! ¿Sí? ¿Estás ahí? Perdón. Ah, sí, total. ¿Sabes a quién le di la cana aquí, que está con Domina? A Camarro y Frías. No me digas, ¿lo saludaste? Ah, que no voy a molestar. Eso sí, tenemos que llamar a Guruchaga por teléfono para explicarle el problema que tuvimos con la lancha. Tenés razón. Así que larga y vamos. Espérame. ¿Hola? ¿Quién es? Ah, son ustedes. ¿Dónde están? No se preocupen, les voy a conseguir otra lancha. ¿Cómo? ¿Que Frías y Camarro están allí? No se dejen ver. Voy inmediatamente. Hola,
Ya todo. Venga, por aquí. Venga, doctor. Venga, mi hijita, venga. Pase, pase, mi hija. Doctor, doctor. Sí. Buena suerte, ¿eh? Sí, la necesito. Vamos. ¡Ay, cómo me duele! ¿Te duele mucho, querida? ¡Claro! ¡Sí me estás pisando! ¡Ay, perdón, mi amor! No me había dado cuenta. ¡Ay, te descubrí un lunarcito! ¿De quién es este lunarcito? ¡Pasa! ¡Uy, cabrón! ¿Qué es esto? ¡Ustedes! ¿Qué es esto? El problema con la lancha. ¿Qué lancha? Nosotros les vamos a explicar, por favor. No, en otro momento. ¡Aquí estás! ¡No! ¡No! Estamos seguros. Sí. Claro, ustedes no sabían que yo le seguía los pasos a esos dos canallas. ¿Qué nos íbamos a imaginar que todos tipos nos iban a meter en semejante lío? Con la pinta de bacanes que tenía. ¿Y ahora dónde vamos a trabajar? Porque el otro trabajo lo perdimos. No se preocupen. Ustedes seguirán trabajando en la compañía de turismo. ¿Pero cómo? ¿Estos degenerados no fundieron la compañía? No. Resulta que al ver ciertas anomalías en la empresa, comencé a dudar, por lo que retuve cheques y giros que me ordenaban enviar al extranjero para sus cuentas personales. De esta forma, salvé parte del patrimonio de la empresa. La mayoría de los accionistas me nombraron director general. ¿Y los otros? Bueno, esos son unos señores nerviosos que quieren cobrar lo suyo. Así que si esos malandras no pagan, peor para ellos. Permítame que lo felicite, gordito. Usted se pasó. ¿Y a nuestras mujeres qué le decimos? Eso, porque cuando se enteren que no trabajamos más en el frigorífico, nos matan. No se preocupen. Si quieren, yo los acompaño y le doy una explicación. Va, una mentirita. Muy bien, le tomamos la palabra. Cuando lo tenga Jorge al alcance de mi mano, le parto la cabeza de un palazo. Yo, Alberto, la cabeza y los huesos. Menos mal que fuimos a averiguar al frigorífico qué pasaba. Horas extras, pero qué sinvergüenza. ¡Ay, son ellos! Ah, ¡vení! Sí. ¡Vení, los faldos! ¡Ah, sí, sí! Dame. Buenas noches, señoras. ¿Quién es usted? Vengo de parte de Jorge y Alberto. ¿Dónde está que lo mato? ¿Dónde está? ¡Dígame que lo descuartizo! ¡Hable! Un momento. Déjenme que les explique. Bueno, pase y explique, por favor. Pase. Sí, queremos saber qué quiere explicarnos. Sí. Cálmense, cálmense, señor. Es para tomarnos. Ya no grita más. Ojalá que Graciela me perdone. Ya no doy más. Aunque sea por esta noche. Y yo anoté esta fecha, ¿eh? Si me llega a perdonar, dentro de 9 meses tengo quintillizo. Claro que ahora tengo miedo que cuando llegue el momento, se dé vuelta y me dé la espalda. A mí si me da la espalda, el miedo va a ser para ella. Entonces quiere decir... Que deben perdonarlos. Al contrario, recibirlos como a dos héroes. ¿Y dónde están? Esperando afuera. ¡Ay, llámelos, por favor! Sí, sí, llámelos. Bueno, ahora viene papito. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Pasen, pasen, pasen! Buenas. He aquí a dos valientes. Dos hombres que se jugaron la vida minuto a minuto. ¿Por quién? Por ustedes, que no vacilaron en desafiar el peligro, que no conocieron el miedo ni aún en los momentos más difíciles. He aquí dos machos. No hay un gato. Me lo regaló la vecina de al lado. Es chiquito. ¿No muerde? Che, no sean chantas. Hola, mi amor. Bueno, olvidemos sí, todo, ¿eh? Te extrañé mucho. ¿Cuánto tiempo? Ustedes también son... Bueno, yo me voy. Tienen 2 días de asueto. Y aprovechenlos bien, porque dentro de 48 horas salen con un contingente de turistas por el interior del país durante un mes. ¿Un mes? Y sí, señoras. Piensen que si les va bien... Dentro de poco serán socios de la empresa. Y vamos a cambiar los muebles. Y nosotros vamos a cambiar el nene. ¿Cómo cambiar el nene? Sí, porque se cagó.
Bueno, los dejo. Lo acompañamos hasta el ascensor, señor director. Sí. ¡Vuelvan enseguida! Sí, ya estamos. Y gracias por todo, don Alejandro. Y por los 2 días de asueto, ¿sabes? Como nos vamos a desquitar ahora, ¿no? Sí, pero a media máquina. Porque el viernes llegan 2 contingentes de turistas y tienen que elegir italianas o alemanas. Italianas. Tienen para entretenerse. Son 30. 30. Así es. No. Y ojo, los espero a las 14 en punto en el lugar de siempre. ¡Por fin! Perdona la tardanza, pero que tenemos el poco. Suban, suban que ya salí. 30 italianas, ¿cómo le vamos a dar? Oí cómo cantan. No saben lo que les espera. Feliz viaje. ¡Cómo los envidio! Vale, vale. Adiós. Chao. A ver. Chao. Y te voy a mostrar algo. ¿Algo que no haya visto nadie? No te voy a decir que la película Tiburón, pero ha tenido sus buenos espectadores. ¡Oh, fine! Sí, fine. Flaca, ¿vos estás sola? No, no me gusta hacer viajes sola. ¿Somos dos? ¿Dos? Dos. Duquesa. Mira qué maravilla. 2 guías, 2 turistas. 2 for 2. Dígame, ¿te gustaría conocer algo típico argentino? Por ejemplo, un bulín. ¡Oh! El bulín de la calle Ayacucho. ¡Fine! ¿Fine? Acá tenés la dirección. Mira. 4:57, ¿eh? Ahí. Se toman un taxi, van. Acá tenés la llave. Entran y no se esperan. ¡Oh! Bulín de la calle Ayacucho. ¡Fine! ¡Se nos vio! El bulín de la calle Ayacucho. Yes. Están. Escucha. Ruido, vide. No las interrumpas. Chicas, ¿están ahí ustedes? Yes, ya salimos. ¡No, no hay apuro! Cuanto más nos hagan esperar, mejor, Alberto. Che, la verdad que acá faltaría algo típico. No sé qué podría ser. Tengo que cambiar algo. Ya sé, voy a bajar la persiana. Así creamos un clima más adecuado. Tendríamos que encontrar algo, algo autóctono, erótico. Un gaucho en pelota, por ejemplo. Yes. Ya está. ¿Y si me meto en el placar? ¿Me desnudo y vos las haces espiar? Dale. ¿Entrás? Ay, cuidado. Are you crazy? Qué maravilla. Qué espectáculo. Qué nalgas. ¡Qué físico! ¡Qué gambas, gordo! Nunca vi nada igual. Vamos, Alberto, no te hagas el chauchón, ¿eh? Abrí que te rompo la cabeza. ¿Qué haces, sos loco, vos? No sabés lo que vi. Estamos deseando ver cómo funciona un bulín porteño. Enseguida lo van a ver. Pero dígale que salga enseguida. Claro, porque ustedes son 2 y nosotros 2. Claro, 2 contra 2. Dear, come on. Chacho, encantado de tenerlos por acá. Nuestro guía me habló muy bien de ustedes. Claro, sí. Siéntese, por favor. Gracias. Perdón, me olvidaba de presentarme. Soy el doctor Gamarro Salas, presidente de la compañía. Como verán, hemos comenzado modestamente, pero ya alcanzaremos el nivel que deseamos. Esta es una actividad que se va para arriba. ¿No le parece? Para ello necesitamos gente joven, pujante, con ganas de trabajar, con visión de futuro. Doctor Gamarro Salas, ¿llegaron los giros de Estambul?
y las comisiones de todos los hoteles del sur. Mi socio y vicepresidente de la compañía, licenciado Frías Garmet. Estos son los muchachos del que nos habló nuestro colaborador. Ah, muy bien, muy bien. Estamos necesitando gente joven con gran capacidad de trabajo. De todo tipo de trabajo. Sí, por eso no se preocupen. Nosotros estamos dispuestos a hacer horas extras. Ustedes traigan la materia prima que las herramientas las ponemos nosotros. Así me gusta, muy bien. Gente que se tiene fe. Yo soy el que se encarga de la parte financiera, ¿no? Estoy enloquecido. Nunca he entrado tanto dinero como este último mes. Sí, yo también estoy muy ocupado. Tengo pedido a varias comunicaciones internacionales. Ah, una sola pregunta nada más. Ustedes saben inglés, ¿no? Oui. ¿Sabe francés también? Por supuesto que saben. Si se les ve la cara de inteligente. Bueno, examen no hace falta, ¿no? Porque esta es una casa donde la palabra es suficiente. Aquí se trabaja en base a confianza mutua. Sí, como nos gusta a nosotros. Sí, a nosotros nos gusta mucho eso. Bah, las referencias son buenísimas. Así que están tomados. Por el sueldo pasen a hablar con el contador. No habrá ningún tipo de problemas. Muchísimas gracias. Gracias por allí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Suecia? Ah, sí, sí, sí. Qué giles son. ¿Cómo lo engrupimos con el asunto del inglés? Ellos se creen muy raras, pero nosotros... I am the culture of the Pampas. My name is George. Yes, yes. Come here, okay? Hurry up. All aboard. Hurry up. Inside to the bus. Adentro. Yes, vamos, adentro. Alberto, mira. No. Un poquito. No. Señoras y señores, en este momento estamos pasando por la Torre de los Ingleses. Una donación del rey Jorge V en el año 1910. Hermosa obra. Menino y menina, señora y señora, pueden apreciar a mi izquierda magnífico monumento, donación del rey George V, año 1900... Monumento a los caídos. Oh. ¿You no liberal? No, yo soy catamarqueña. Boletita de restaurante. 500 mil pesos. Así es, pero papá comió por 120. El resto el mozo arregló por 500 y... Sí, mira, remis, 450 mil. ¿Pero el gordito en qué viajó? En colectivo. O sea que la guita para quién es, para el gordito. Dígame una cosa, estos tipos, ¿cómo puede ser que sean tan giles y hayan hecho tanta guita? Y porque son vivos para los negocios, pero le hace falta calle. ¿Sabes qué pasa? La viveza criolla es una ciencia que no se aprende en ninguna facultad. ¿Seguiste cómo funcionará? Intercomunicador directo con la secretaría de ustedes. Soliciten lo que quieran, que estoy en comunicación permanente. Habla gasá como yo gasó, para que la amiga Siena no juega sente nada. Si no, le va a dar una patada gasada en el lugar sorto como para gasar en la cagasalle. Pero a nosotros no gasó porque somos los regaseros de la piola gasada. Llega gasaron los directogasores. No, garcó gasó. ¿Por qué gasé? Por bolugasudo. Muchachos. Cada día estamos más contentos con el trabajo de ustedes. ¿No es así, licenciado Frías Garmet? Efectivamente. Miren, escuchen. Desde que ustedes se incorporaron a la empresa, la afluencia turística aumentó en un 4,8%. Pero fíjense, de ese 4,8%, el 89,2% es elemento femenino. Physique du rôle. Pero no es precisamente de eso de lo que quería hablarles. Nosotros tenemos que ausentarnos hacia Oriente para ganar nuevas plazas. De manera, muchachos, que ahora ustedes quedan al frente de la compañía. Claro, no. Desgraciadamente, en estos momentos, los saldos bancarios están un poco bajos. Y habrá 1.500 millones de pesos, ¿no? Sí, nada más. Pero no, no, no. El mes que viene va a haber importantes ingresos del exterior. Esto no es porque sí. Nosotros confiamos totalmente en ustedes. Claro, si uno no confía en la gente honrada, ¿en quién se puede confiar en este mundo? Por favor, por favor. No, vamos.
los metimos en el bolsillo. Somos dos piolas de primera. Encima que lo tragamos con la cuenta, ponen todo nuestro nombre. Es que realmente tenemos pinta de honrados. A decir verdad, somos dos señores. La presencia es importante. Si será importante que estos bonches entraron como dos idiotas. No, no. Vayamos por partes. No son idiotas. Ellos saben perfectamente a quiénes le confiaron la dirección de la empresa. Sí, señor. Ellos hacen más negocio que nosotros. ¿Dónde van a... ¡Ay, Alberto! ¡Qué fogosos son los latinos, Alberto! Sí. No, aquí no. Adentro hay habitaciones. Es más íntimo. ¡Ay, sí, Alberto! ¡Ay, mamita, qué físico! ¿You like? Yes. Come with me. No, no, en la cama no. Es muy rutinario. Mejor lo hacemos en el baño, bajo la ducha. ¿Te gusta? Sí, es más romántico. Yo ahora te voy a cargar, te voy a levantar, sí. Ven. Bueno, ayúdame un poquito. No, sí. Lo felicito, che. Nunca se me hubiera ocurrido un escondite tan genial. ¿Pero a quién se le va a ocurrir buscarlos aquí? ¡Brillante, maniobra! No solamente estamos en un lugar seguro, mi querido Frías, sí, sino que le organicé un sexy party de locura. ¡Ay, qué bueno! ¿No hay agua caliente? No importa, algo fría. Sí, pero está helada. ¿Por qué va a estar helada? Yo en Suecia me baño en el lago Bonner. Eso sí es agua fría. Pero eso está hermosa. Vení. No, 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 que... Sí, vení, está linda. Ah. Ay, linda. Sí. Y no te digo que estoy helado. Pero vení, mi latina, vení, mamá. Camarro y Frías. Tengo que avisarle a Alberto, vamos. No, 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 gordito, quédate aquí, déjalo para después, please. ¿Qué please? Vamos, vamos. Disculpe. Oh. Ay, Alberto, te felicito. No te ilusiones. Es la canilla. ¡Alberto! ¿Sí? ¿Estás ahí? Perdón. Ah, sí, total. ¿Sabes a quién le di la cana aquí, que está con Domina? En inglés. Algo. No importa. En pocos días tratando con las turistas lo van a aprender. Un poco en el micro, un poco en la cama. Yo en la cama no las hago hablar. Las hago gritar. Vayan de parte mía, los van a atender. ¿Por acá? ¿Por acá? Adelante. Tomen asiento. Gracias. El presidente los atenderá enseguida. ¿Desean tomar algo? ¿Café, whisky, gaseosa? No, ya tomamos el café con leche, gracias. Si necesitan algo, el número uno es el mío. Permiso, ¿eh? Qué oficina bacana, ¿eh? Y todo nuevito. Aquí todo se va para arriba. Jorge, mira esto. ¿Qué es? Uy, Dios, qué pierna. Mira qué minón. Mira esta. Tócame, ¿tengo fiebre o me parece? No sé, porque yo también tengo la mano sirviendo. No. ¿A dónde vas? Quiero ver dónde están los dormitorios.
Aquí no están. Este es el juzgado donde dictan la sentencia. El patíbulo siempre está en otro lado. Muchachos, encantado de tenerlos por acá. Nuestro guía me habló muy bien de ustedes. Siéntese, por favor. Perdón, me olvidaba de presentarme. Soy el doctor Gamarro Salas, presidente de la compañía. Como verán, hemos comenzado modestamente, pero ya alcanzaremos el nivel que deseamos. Esta es una actividad que se va para arriba. ¿No le parece? Para ello necesitamos gente joven, pujante, con ganas de trabajar, con visión de futuro. Doctor Gamarro Salas, ¿llegaron los giros de Estambul? Y las comisiones de todos los hoteles del sur. Mi socio y vicepresidente de la compañía, licenciado Frías Garmet. Estos son los muchachos del que nos habló nuestro colaborador. Ah, muy bien, muy bien. Estamos necesitando gente joven con gran capacidad de trabajo. De todo tipo de trabajo. Si es por eso, no se preocupen. Nosotros estamos dispuestos a hacer horas extras. Ustedes traigan la materia prima que las herramientas las ponemos nosotros. Así me gusta, muy bien. Gente que se tiene fe. Yo soy el que se encarga de la parte financiera, ¿no? Estoy enloquecido. Nunca he entrado tanto dinero como este último mes. Sí, yo también estoy muy ocupado. En el lago Bonheur, eso sí es agua fría. Pero eso está hermosa. Vení. No, que... Sí, vení, está linda. Ay, linda. Sí. Y no te digo que estoy helado. Pero vení, mi latina, vení, mamá. Gamarro y Frías. Tengo que avisarle a Alberto, vamos. No, gordito, quédate aquí, déjalo para después, please. ¿Qué please? Vamos. Disculpe. Oh. Ay, Alberto. Te felicito. No te ilusiones. Es la canilla. ¡Alberto! ¿Sí? ¿Estás ahí? Perdón. Ah, sí, total. ¿Sabes a quién le di la cana aquí, que está con Domina? Bien. A Gamarro y Fría. No me digas, ¿lo saludaste? Ah, que lo voy a molestar. Eso sí, tenemos que llamar a Guruchaga por teléfono para explicar el problema que tuvimos con la lancha. Tenemos razón. Así que larga y vamos. Espérame. ¿Hola? ¿Quién es? Ah, son ustedes. ¿Dónde están? No se preocupen, les voy a conseguir otra lancha. ¿Cómo? ¿Que Frías y Gamarro están allí? No se dejen ver. Voy inmediatamente. Pase. Doctor, sí. Buena suerte, ¿eh? Sí, la necesito. Vamos. Ay, cómo me duele. ¿Te duele mucho, querida? Claro, sí me estás pisando. Ay, perdón, mi amor, no me había dado cuenta. Ay, te descubrí. Thank you.
Está reventada, sí. ¿Eh? Me imagino que no se irán a dormir ahora, ¿no? No, a mí me agarra el swimming. ¿Swimming? Sí, como ustedes dicen, desvelo. ¿Desvelo? Sí, de velo rosado. Y nosotros queremos estrechar vínculos. Sí, nosotros se lo vamos a estrechar. No entiendo. Queremos ese intercambio cultural. Y después enseñamos la ronda. Claro, ella nos enseña la ronda y nosotros les enseñamos el gato. ¿Las cuatro juntos? No, cada cual con su pareja porque yo soy muy celoso. ¿Tú, Telo? Sí, al Telo. ¡Vamos al Telo! Ahora vas a ver. Sí, te reímos a llorar esta noche. No puedo más, Alberto. Tranquilo. No puedo más. Tranquilo, no hay que ser desesperado. Qué desesperado que estoy descompuesto. No llego. No llego. ¿Vos venís acá? Sí, esta es mi casa. Sácate la ropa. ¿Y por qué está con el techo? Bueno, porque el ingeniero cuando hizo... Me encontró lazo y enseguida le enojó, ¿eh? Sí, las suecas serán muy lindas, pero las latinas tienen lo suyo, ¿eh? Quieto, quieto, que esta noche tenemos trabajo. Me espera un contingente de 22 holandesas. Porque si fallamos de entrada, estamos listos, ¿eh? Sí, bueno, pero... Alicia, cuando vea que yo no le... Ah, no sé. Es tu herramienta de trabajo. Qué baranda, ¿eh? Jorgito. ¿Sí? ¿No me notas nada extraño? ¿Te afeitaste? Jorgito, ¿no te gusta? Mírame. Es un conjunto de encaje negro, como te gustan a vos. ¿Cuánto lo pagaste? Ay, pero ¿qué importancia tiene? ¿Cómo qué importancia tiene? Para de frenear cuando te estoy hablando, ¿eh? Ay, anda, no te pongas así. ¿Cómo no me voy a poner así el pantalón todo roto? ¿Por qué no me lo cosiste? Bueno, pero ¿quién piensa en eso ahora, mi amor, mañana? ¿Qué mañana? No, las cosas se hacen ahora, en el acto, en el momento. ¿Crees que te diga algo, querido? No te lo coso nada. ¡Ah, no me lo coses no, nada! No, no te lo coso. ¡Mira lo que hago ahora! ¿Qué vas a hacer? A ver. ¡Mira! ¿Qué pasa? Me las tomo con la primer mina que encuentre. Pero anda con quien se te dé la gana, haceme el favor. Pero qué barbaridad, pero ¿para qué me habré comprado yo este conjunto? Sí, a vos te hablo. Ya que no lo querés coser vos, dame el costurero que lo coso yo. Si querés el costurero, anda a buscarlo a la calle. Que te lo cosa la primer mujer que encuentres. Vuelvo enseguida, ¿eh? No. Ay, qué lindo el trencito. Vamos. En una hora vengo y te destrozo. Ven, chico. Yo te espero. Sí. Jordi, ¿qué me vais a hacer ahora? Todo. ¿Me va a enseñar a falar? O sea, a falar y a gritar. Ahora te mato. Te mato. Mas no hay música. ¿Y quién vino a bailar acá? Un minuto, no te mato. Más cariño, espero, cariño.
Chiquito, ven. Te estoy esperando. Estoy aborrecida. Sin vos no sé qué hacer. Pasaron unos 10 minutos. No te demores más, cariño. Me desespero, cariño. Ven, que te quiero mucho. Queremos estar contigo. Todos adentro. ¿Se gusta? Sí, pero a mí me va a quedar chico. Mejor ponértelo vos. Perfumarte toda. Hasta los zapatos. ¿Ya posso? Sí, puede. ¡No! ¿Ah? No puede ser. No me lo puedo sacar de la cabeza. Gafritur, buenos días. Sí, señor, su pasaje está listo. ¿Puede pasar a retirarlo? Hola. Sí, señor, enseguida le comunico. Buen día. Buenos días. Los felicito. Hay grandes novedades para ustedes dos. Pasen, el presidente los espera. ¿Qué tal? Muchachos, los estábamos esperando. No saben el éxito que han tenido. Mandamos sus fotos a Dinamarca y ya sale un contingente de mujeres con la expresa condición de que ustedes sean los guías. Y eso no es lo único. Ustedes han demostrado honestidad, contracción al trabajo y seriedad. Y nosotros necesitamos delegar. El licenciado Frías Garmé tiene razón. Estamos en un proyecto mucho más ambicioso. Poner sucursales en todo el mundo, con la sede central en Ginebra. ¿Qué les parece? Y nos parece bien. Si ustedes pagan los viáticos. ¡Pero por supuesto! Acá necesitamos gente de talento y probidad para que nos manejen las cosas, ¿no? Y hemos pensado en ustedes. Serán nuestros apoderados. ¿Y el turco, las escandinavas? Pero por favor, en eso son inamovibles. ¿De acuerdo? Si pagan los viáticos, ¿no? No, sí, hombre. Mañana estarán sus nombres en la puerta de su despacho. Va, y ahora, si nos disculpan, tenemos que ir al banco. Sí. Por la compra de los autobuses. ¡Ánimo! ¡Vamos! No. ¡Ahora viene la doma de potro! ¡No, yo no! ¡No dije doma! ¡No asesinato de caballo! ¡Fuerza! ¡No, de ahí no! ¡No! Gracias. ¿Esto vas a domar? Mira, con un par de rebencazos en las verijas, vas a ver cómo salta. Quédate tranquilo que ahora se va a mover. ¡No, gordo! ¡No! ¡No! ¡No, gordo! ¡Paralo, Alberto! ¡Paralo! Que hace tiempo que no viene. Yo no sé, pero creo que los muchachos han renunciado. No puede ser. Bueno, pregunte la gerencia. Mirá, cuando los agarremos los matamos, ¿eh? Look. ¿What? No, allá. ¿Qué tal? Bien. Mirá, vea, aquella es la isla de un amigo. Muy linda. Y detrás de aquellos árboles hay unos pajonales muy altos que me gustaría que conocieran. Ay, mira, qué hermosos pajaritos. Qué lindo. Mirá qué alto huelen. Sí. ¿Vos sabés cuál es el pajarito que vuela más alto? No. El de los astronautas. Oh. ¿Se pesca mucho por aquí? ¿Le gustan las truchas? Más me gustan las rayas. ¿Con manteca? Con manteca, con margarina, con lo que venga. Mm. Las tango. Pest. Se rompió el motor. Deben bajar en esa isla. Yo voy a volver solo. Únicamente puedo salir de aquí, pero con muy poco peso. Calculen, el motor tiene 100 caballos. ¿Por qué le habrán puesto caballos? ¿Y nosotros qué hacemos en esa isla? A ver si nos tenemos que quedar a dormir debajo de un árbol como anoche.
porque la excursión estaba programada para la isla Paranaguazú. Sí, yo entiendo, pero hasta allí no puedo llegar. Además, yo sé que en esta isla ustedes se van a divertir muchísimo. ¿Le parece? Yo sé por qué se lo digo. Ventanillas, verán mejor. ¿Dónde están los guías? Estamos viendo el paisaje. Es de lindo. Lindísimo. Espérame, en 10 minutos estoy con vos. Pronto. Sí, pronto. Estoy en 20 minutos. Sí, mi amor. Sácate todo, ¿eh? Los dientes también, sí. En media hora vengo y te reviento. No tardes, me ve. No. Ay, qué lindo el trencito. Vamos. En una hora vengo y te destrozo. Ven, chico. Te espero. Sí. ¿Qué me va a hacer ahora? Todo. ¿Me va a enseñar a falar? O sea, a falar y a gritar. Ahora te mato. Te mato. Mas no hay música. ¿Y quién vino a bailar acá? No, no, 10 minutos. No te quiero. Más cariño. Chiquito, ven. Te estoy esperando. Estoy aborrecida. Sin você no sé qué hacer. Pasaron 10 minutos. No te demores más, cariño. Me desespero, cariño. Ven, que te quiero mucho. Queremos estar contigo. Todos adentro. ¿Se gusta? Sí, pero a mí me va a quedar chico. Mejor ponételo vos. Perfumate toda. Hasta los zapatos. ¿Ya posso? Sí, puedo ir. ¡No! ¿Ah? No puede ser. No me lo puedo sacar de la cabeza. Gafritur, buenos días. Sí, señor, su pasaje está listo. ¿Puede pasar a retirarlo? Hola. Sí, señor, enseguida le comunico. Buen día. Buenos días. Los felicito. Hay grandes novedades para ustedes dos. Pasen, el presidente los espera. ¿Qué tal? Muchachos, los estábamos esperando. No saben el éxito que han tenido. Mandamos sus fotos a Dinamarca y ya sale un contingente de mujeres con la expresa condición de que ustedes sean los guías. Y eso no es lo único. Ustedes han demostrado honestidad, contracción al trabajo y seriedad. Y nosotros necesitamos delegar. El licenciado Frías Garmet tiene razón. La pista de patinaje. Apúrense. ¿Pero qué te crees, que soy acróbata? Un día piso un ternero y lo dejo planchado. Pase. ¿Qué pasa, che? Me parece que hay un novillo de más. Está bien, está bien. Andá nomás. Yo no me explico cómo este tipo puede trabajar tan tranquilo acá abajo. ¿Trabajar? ¿Cómo se puede comer? Estuvo la señora del sexto B con el marido. Ay, nos hemos reído. El marido es simpatiquísimo. Sí, sí. Es un hombre inteligente. Trabaja en una agencia de publicidad. Ah, por eso es inteligente, porque trabaja en una agencia de publicidad. ¡Uy, qué inteligente! No, querido... Tome purruchola. No, yo... Afíjese con... No dije que fuera inteligente por eso. Lo que pasa es que... contó algunas anécdotas que... ¡Qué gracioso! Es contador de anécdotas. Sí, contó cuando van a sacarle fotos a las modelos, cuando graban un jingle para televisión, cuando prepararon un desfile de mallas en el Sheraton. Ustedes nunca cuentan nada de sus trabajos. ¿Qué crees que te contemos? Trabajamos en un frigorífico. ¿Qué te crees? ¿Una perfumería? ¿Sabes qué? ¿Por qué decís eso, Alberto? ¿Es tan feo, acaso? No, pero es como comparar la Tribuna de Boca con el Teatro Colón. Ya que nombraste la Tribuna de Boca, mañana ustedes van a la cancha. Pero hoy es sábado y nos toca pasear a nosotras, ¿no? Ya está. Podemos ir al Teatro de Revista.
¿Alastros? No. ¿La primera fila? No, nada de revistas. Tengo un amigo, lo di unos No, nada de revistas. El programa ya está hecho. A la noche vamos a cenar a una cantina de La Boca, ¿eh? Y a la tarde... A dormir la siesta con papito, que te revienta. No, pero mira que vas a hacer despertar al nene. También el día que se despierta el nene. A la tarde llevamos los chicos a la plaza a jugar a la pelota. ¡Bien! ¡Yeah! Nosotras vamos a llevar a los chicos al zoológico. Bueno, así que pueden tardar en volver. No, nada de tardar. Una horita, lo sumo y basta, ¿eh? Sí. ¿Oíste? Che, tu mujer siempre arruinando todo. Sí, se avivó que somos dos tipos muy peligrosos. Vení, vamos a ayudarla a subir al cochecito. ¡Ay! Quédate quieto que están los chicos. Poquito. Pero vos siempre pensás en lo mismo. Mirá, ¿eh? Belfan, Belfan, it's war. I feel that. Water, water. Una sopita caliente para usted. Oh, thank you. I like it very much. El salamín, que es el último, es para papito. No, mire, no. ¿Por mí? No, nada de por mí. No. Nada de por mí. Por mí. No. La que lo quiera, que lo venga a buscar. This Congress Building. Aquí mi compañero les va a seguir explicando. Bye. Bye. No. Estas escandinavas están para cualquier cosa. Adiós. Bye. Bueno, amigo. Va a haber para todos. Aquí, acá. Bueno, este es el Congreso. Ese es el monumento Fioravanti. Ese es el monumento de Rodin. Y este es el monumento a los caídos. Oh. ¿Yo no liberal? No, yo soy catamarqueña. Boletita de restaurante. 500 mil pesos. Así es. Pero papá comió por 120. El resto el mozo arregló por 500 y... Sí, mira. Remis, 450 mil. ¿Pero el gordito en qué viajó? En colectivo. O sea que la guita para quién es, para el gordito. Dígame una cosa. Estos tipos, ¿cómo puede ser que sean tan giles y hayan hecho tanta guita? Y porque son vivos para los negocios, pero le hace falta calle. ¿Sabes qué pasa? La viveza criolla es una ciencia que no se aprende en ninguna facultad. ¿Seguiste cómo funcionará? Intercomunicador directo con la secretaría de ustedes. Soliciten lo que quieran, que estoy en comunicación permanente. Habla gasá como yo gasó, para que la amiga Siena no juegue gasente nada, si no le va a dar una patada gasada en el lugar sorto como para gasar en la cagasalle. Pero a nosotros no gasó, porque somos los regasés de la piola gasada. Llega gasaron los directo gasores. No, garco gasó. ¿Por qué gasé? Por bolugasudo. Muchachos. Cada día estamos más contentos con el trabajo de ustedes. ¿No es así, licenciado? No te lo coso nada. ¡Ah, no me lo coso no, nada! No te lo coso. Mira lo que hago ahora. ¿Qué vas a hacer? A ver. Mira. ¿Qué pasa? Me las tomo con la primer mina que encuentre. Pero anda con quien se te dé la gana. Haceme el favor. Pero qué barbaridad. Pero ¿para qué me habré comprado yo este conjunto? Sí, a vos te hablo. Ya que no lo querés coser vos, dame el costurero que lo coso yo. Si querés el costurero, anda a buscarlo a la calle.
te lo cosa la primer mujer que encuentres. Vuelvo enseguida, ¿eh? No, ¿por qué? Por nada. Pero si no tienes sueño, mejor. ¿Cómo sos? Alicia, estuve toda la tarde pensando en vos. No veía la hora de volver a casa. Estoy desesperado. Me encanta que me digas esas cosas. Seguí hablándome así. No puedo más. Pensaba en tus carnes, en tus pechos, en tus piernas. Déjamelas ver. ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Ah! Bueno, ya está, ya no se mueve más. Vení, vení a la cama. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mátalo! 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 ¡Ah! Sos igual a todas, ¿eh? Fría, desamorada. Vengo como un desesperado para acostarme con vos y me veré con una excusa. Ah, pero no te preocupes, ¿eh? No te voy a molestar más. Ahora salgo a la calle y voy a satisfacer mis apetitos sexuales con la primera mujer que encuentro. Tiene que asustarse de una cosa tan chiquita. ¿Se nos hizo? No. Sí. Este Gurruchaga es un fenómeno, ¿eh? Son años que llevan esto, gordo. ¿Estás bien preparado? Mírame. Che, ¿le diste ayer? Llego. Y a la petisa justo en ese momento se le ocurre... Me imagino. Te bajaste los lienzos y... No pude. A mí por 2 horas ese olor me queda acá. Ella me dijo que se había puesto calandre. Pero para mí era bosta. ¡Eh, che!
Ayúdenme a contar los novillos, que me parece que hay uno de más. ¿Nosotros? Sí, ustedes. Vamos a la pista de patinaje. Apúrense. ¿Pero qué te crees, que soy acróbata? Un día piso un ternero y lo dejo planchado. Pase. ¿Qué pasa, che? Me parece que hay un novillo de más. Está bien, está bien. ¿Cómo andan del cuore? Del cuore, bien. Pero nosotros tenemos dos puestos muy importantes. Somos ejecutivos de una empresa que va. Conozco médicos que largaron su consultorio. Abogados que cerraron su estudio. ¿Por esto? Acá no pierde nunca un juicio. Acá no se le muere ningún paciente. Y si se le muere, será por placer. Y eso no está penado por la ley. Al contrario, premiado debería estar. ¿Ustedes saben inglés? Diga algo. Algo. ¿En inglés? Algo. No importa. En pocos días tratando con las turistas lo van a aprender. Un poco en el micro, un poco en la cama. Yo en la cama no las hago hablar. Las hago gritar. Vayan de parte mía. Los van a atender. ¿Por acá? Tomen asiento. Gracias. El presidente los atenderá enseguida. ¿Desean tomar algo? ¿Café, whisky, gaseosa? No, ya tomamos el café con leche, gracias. Si necesitan algo, el número uno es el mío. Permiso, ¿eh? Qué oficina bacana, ¿eh? Y todo nuevito. Aquí todo se va para arriba. Jorge, mira esto. ¿Qué es? Uy, Dios, qué pierna. Mira qué minón. Mira esta. Tócame, ¿tengo fiebre o me parece? No sé, porque yo también tengo las manos hirviendo. No. ¿A dónde vas? Quiero ver dónde están los dormitorios. Aquí no están. Este es el juzgado donde dictan la sentencia. El patíbulo siempre está en otro lado. Muchachos, encantado de tenerlos por acá. Nuestro guía me habló muy bien de ustedes. Claro, sí. Siéntese, por favor. Gracias. Perdón, me olvidaba de presentarme. Soy el doctor Gamarro Salas, presidente de la compañía. Como verán, hemos comenzado modestamente, pero ya alcanzaremos el nivel que deseamos. Esta es una actividad que se va para arriba. ¿No les parece? Para ello necesitamos gente joven, pujante, con ganas de trabajar, con visión de futuro. Doctor Gamarro Salas, ¿llegaron los giros de Estambul y las comisiones de todos los hoteles del sur? Mi socio y vicepresidente de la compañía, licenciado Frías Garmet. Estos son los muchachos del que nos habló nuestro colaborador. Ah, muy bien, muy bien. Estamos necesitando. El paisaje que usted está viendo es más conocido como el paisaje más bonito del mundo. Perdón, yo no fui. Fui yo. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más bonitinhas y más engraçadas del mundo. ¿Gostan você? Si gostan de você, eu estoy muy obrigado. Esta es la famosa avenida 9 de Julio, la avenida más ancha del mundo. Y se cruza con la avenida Rivadavia, la avenida más larga del mundo. O sea, que nosotros tenemos la más larga y la más ancha. Pero, ¿y es todo lo que tienen ustedes lo más largo del mundo? Según el tiempo, la humedad, ¿usted me entiende? Estos son los famosos bosques de Palermo. Acá, a su derecha, el Rosedal. Y allá, parándose sobre los asientos y asomados por las ventanillas, verán mejor. ¿Dónde están los guías? Estamos viendo el paisaje. Es de lindo. Lindísimo. Espérame, en 10 minutos estoy con vos. Pronto. Sí, pronto.
Estoy en 20 minutos. Sí, mi amor. Sácate todo, ¿eh? Los dientes también, sí. En media hora vengo y te reviento. No tardes, me ubé. No. Ay, qué lindo el trencito. Vamos. En una hora vengo y te destrozo. Ven, chico. Te espero. Sí. Jorge, ¿qué me vais a hacer ahora? Todo. ¿Me va a enseñar a falar? O sea, a falar y a gritar. Ahora te mato. Te mato. Mas... no hay música. ¿Y quién vino a bailar acá? Solo 10 minutos, no te demores. Más cariño, espero, cariño. Chiquito, ven, te estoy esperando. Estoy aborrecida, sin você no sé qué hacer. Pasaron 10 minutos, no te demores más, cariño. Me desespero, cariño, ven, que te quiero mucho. Queremos estar contigo. Todas adentro. ¿Os gusta? Sí, pero a mí me va a quedar chico. Mejor ponértelo vos. Perfumarte toda. Hasta los zapatos.